La parroquia Santa María de la Esperanza, ubicada al sur del cantón Ibarra, con larga tradición histórica y un ícono importante de todos los ibarreños, cumple sus 123 años de parroquialización. Y en ese marco, autoridades dan a conocer la cargada agenda que busca integrar a toda la comunidad. La parroquia de la Esperanza somos 12 comunidades y 4 barrios. Cada uno de los presidentes y las familias, los padres de familia y la decisión de las señoritas candidatas ha permitido que en esta ocasión tengamos 11 candidatas. Eso significa que en el año 2019 fue la última elección y coronación de reina de la parroquia de la Esperanza, y desde ese entonces, debido a la pandemia, no se ha realizado este certamen de belleza. Entre los números principales de la celebración se encuentra la elección y coronación de la reina de la parroquia La Esperanza. Así lo dio a conocer la presidenta del gobierno parroquial. Elección y coronación de reina de la parroquia de La Esperanza es el día sábado 30 de julio a partir de las 15 horas p.m. En la noche, pues luego de la coronación, tendremos un show amplio artístico, tenemos la participación de Juanita Burbano, los amigos millonarios, también vamos a impulsar a los artistas de nuestra parroquia, tenemos a Maru Canto y Vida, tenemos Hatarishu y estará presente también Pinta de Luna. De igual manera se dio detalles del primer evento deportivo que se realizará el sábado 6 de agosto. Las ex glorias de Liga Deportiva Universitaria de Quito, incluso están algunos ibarreños como Mauricio Arguello, Guerrero, Samaniego, Jimmy Izquierdo y otros más, estarán presentes acá con un club que también es tradición en la parroquia La Esperanza, que es el Club Barcelona. Este evento es el sábado 6 de agosto a las 12 horas. Así también se informó del Trail Ruta de las Campanas, un evento deportivo en su primera edición. Que lo hacemos uniendo nuestras comunidades de la parroquia. En estos momentos lo más importante pensamos que es el deporte, y más aún si lo hacemos junto a la naturaleza, hombre o mujer contra la naturaleza, por las faldas de nuestro volcán Imbabura, por las faldas del Cubilche, un recorrido muy apasionado, muy bonito, junto a la naturaleza. Nancy Torres, presidenta del barrio San Pedro, da detalles respecto a la organización de los tradicionales toros populares y paseo del Chagra. Una actividad que se la vuelve a retomar a los 5 años en el Estadio del Barrio San Pedro. Tenemos 2 ganaderías que estarán con nosotros el día sábado 13 de agosto y el domingo 14 de agosto, invitándoles a que participen en el tradicional Paseo del Chagra. El Paseo del Chagra estará iniciando el día sábado 13 de agosto a partir de las 9 de la mañana desde la entrada del cuartel Yaguachi, culminando en el Parque Central de La Esperanza. Con imágenes y cobertura de Edin Mafla y Diego Martínez para TVN Canal, Solange Hidalgo.